Ya son las 2 de la tarde, 21 minutos. Hoy es el Día de los Presidentes, día festivo, y estamos aquí pasando la tarde, pasándola muy bien, diciéndoles a ustedes cómo pueden sobrevivir el lunes. Y una de las técnicas que más funciona para controlar el estrés que ustedes pueden tener, no solamente los lunes, sino los martes, los miércoles. Yo creo que el día que menos estresado estamos es el viernes, a menos de que tengamos un evento social así que nos tenga vueltas locas, vueltos locos, y no sepamos cómo manejarlo. Es el yoga. Además, el yoga, yo tengo entendido, porque yo no soy experto en la materia, pero por eso que voy a estar muy atento a esta entrevista, que bueno, es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente, ¿no? Y además es una práctica, porque yo sí tengo la suerte de estar practicando yoga desde hace 15 años, wow, de poder abrir tus sentimientos a través de las poses del cuerpo. Es decir, hay poses, por ejemplo, que se llaman heart openers. Y si tú tienes sentimientos que no logras liberar y haces estas poses, no te das cuenta, pero inconscientemente, poco a poco, vas soltando y vas volviéndote un poco más corazón abierto. ¿Qué tal? Como qué lo bueno, dice no sabía el eso, nombre pero de la pose, y te digo, es una maravilla. Pero bueno, yo no soy la profesora de yoga, yo no soy la que voy a hablar de yoga. Tenemos aquí además a una persona que sabe mucho del tema, porque no solamente pues lo practica, sino que también es el dueño de un estudio que se llama Yoga House Miami. Willy Thomas, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya nos pusieron en contexto con música, Mario Mesa, nuestro operador, con música relajante. Así que vamos a tener la oportunidad de aprender un poquito sobre esta práctica y los secretos que están detrás del yoga. Bueno, el secreto es que tú no necesitas ninguna experiencia para empezar el yoga. Hacer el yoga no es, por ejemplo, solamente una clase de una hora en un estudio de yoga. El yoga puede ser un movimiento muy simple donde quiera, en el trabajo, en un avión. Uno puede hacer el yoga donde quiere y uno puede empezar de inmediato, sin tener ninguna experiencia. Y los beneficios, porque muchos de nuestros amigos oyentes pudieran estar preguntándose, bueno, ¿cuáles son los beneficios de hacer yoga? Los principales, diría. Conectando el cerebro con el cuerpo, la mente y el cuerpo. Si conectamos estas dos cosas, abrimos como el espíritu también. Entonces, el beneficio mejor, creo yo, de la yoga es conectar todo para que sentimos como nosotros. También el yoga ha tomado muchísima tendencia recientemente porque mantiene a la gente muy fit o muy, digamos, sana, delgada, porque obviamente se trabajan muchas partes del cuerpo. ¿Qué, en qué estado, digamos, de ejercicio debe estar una persona para empezar a hacer una clase de yoga? Uno puede empezar cuando quiere también. Bajamos, por ejemplo, bajamos de peso usando la yoga, no con la yoga, con los movimientos, por ejemplo, sino sentimos mejor con el cuerpo y el cerebro trabajando junto, y después comemos mejor. Ya, o sea que hay una conexión también entre poder manejar, yo me imagino que por el hecho de que también puedes controlar el estrés, manejas el apetito. Exacto, exacto. Pero el beneficio que yo entendí de nuestro profesor el día de hoy es conocerse a sí mismo, diríamos, es lo principal del yoga, ¿no? Número uno, más allá de la parte física de tener un buen cuerpo. Exacto. Pero creo que por allí vamos bien, es el objetivo. Y también tengo entendido que te ayuda a relajar, porque mucha gente está metida en el trabajo, el estrés. ¿Usted nos podría ayudar, Sabina, qué te parece si le preguntamos al profesor que nos dé algún ejercicio que podamos hacer en este momento que estamos sentados? Sí, es decir, ¿cómo no? Y aquella persona que esté sentada en su oficina, que, bueno, la que está manejando no, porque a menos que esté en un semáforo en rojo, ¿no? Sí, o esté parada por allí. Si usted está manejando, no intente hacer esto. Mm-hmm.
Bueno, si está manejando en el palmetto, también. Bueno, en el palmetto estaría parado ahí en el tráfico, entonces se haga su ejercicio, pero sí. Mucho ojo, no vaya a parar la policía y diga qué está haciendo este personaje. Sí, bueno, empezamos con un estiramiento de como 90 segundos para respiración mejor. Y si respiramos mejor, sentimos mejor, ¿entiende? Entonces, todos empezamos. Entrelaza los dedos por debajo de la barbilla y inhale por la nariz mientras levante los codos tan alto que sienta que la caja torácica se estira. Y exhala por la boca, codos hacia adelante, cabeza hacia atrás y une los codos para que siente que la parte superior de la espalda se estira. Y nuevamente inhale a través de la boca, cabeza hacia abajo, codos hacia el techo, succione el estómago y levántate para estirar los abdominales y las costillas y exhale. Cabeza hacia atrás, codos hacia adelante, palmas juntas y levante los codos para sentir la parte superior de la espalda. Y al final, inhale, estómago adentro y los codos hacia el techo. Eso crea más espacio para pulmones más grandes y exhale, cabeza hacia atrás, codos hacia adelante, palmas juntas y empuje un poquito los nudillos con la barbilla para estirar la garganta y ya está. Maravilloso. Bueno, Yo creo que lo hice mal, pero bueno, igual sentí la... Yo te lo voy a practicar. No, vamos a estar implementando días de ejercicio aquí en Caracol 1260 para que ustedes aprendan a hacer yoga de una manera muy rápida y eficiente. Uh-huh. Willy, ¿dónde te pueden encontrar? Y si las personas quieren visitar tu estudio, ¿dónde está? Bueno, estamos aquí en Coral Way, 2050 Coral Way. Somos vecinos, nadie tiene excusa para no ir a clase de yoga. Sí. Y en el internet estamos en yogahousemiami.com. Bueno, aquí nos quedaremos practicando hasta que vuelvas de nuevo este ejercicio. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y a seguir brillando. Es Willy Thomas, Yoga House Miami es su estudio. Y bueno, aquí seguimos pasando la tarde. Bueno, gracias. Gracias a usted.